Bienvenidos todos en el nombre del Señor en esta preciosa hora. Dios bendiga las amistades que están con nosotros. Bienvenidos en el nombre del Señor. Gloria a Dios, es la fuerte. Bienvenido, bienvenido en el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. Esta tarde ya dejamos, hermanos, al predicador en esta preciosa hora. Ya dejo a mi hermano Héctor Reyes con el rema de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Pongamos atención, hermanos, a la palabra del Señor. Lo que Dios quiera hablarlo en esta tarde, te pongamos mucha atención en el nombre poderoso del Señor. Mi hermano, con nosotros en esta hora. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga más en esta hora. ¿Cuántos damos gracias al Señor por la vida que Dios nos presta, amados hermanos? Por la oportunidad que Dios nos regala de poder estar en este lugar para poder glorificar el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bueno, es Dios que nos ha dado, amados hermanos, la fuerza para que podamos llegar esta tarde a este lugar y podamos compartir todos juntos lo que es este servicio al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios grande, al Dios todopoderoso. Ese Dios, amados hermanos, que no retarda su venida, bendito sea Dios, aunque algunos lo tengan por tardanza, pero la iglesia sabe que pronto ese día acontecerá. Bendito sea Dios. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio que Dios me concede de poder estar al frente de ustedes, de una iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero. Buscamos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 al 14. Bendito sea Dios. Eclesiastés, después de Proverbios, se encuentra capítulo 3, verso 9 en adelante. Bendito sea Dios. Damos honra al Señor, damos gloria, porque para siempre su misericordia, porque su fidelidad es grande para con los suyos. Bendito sea Dios. Dios bendiga las amistades que están con nosotros en esta hora, esperando que en esta noche, si no ha recibido al Señor, pueda abrir su corazón a Dios y que Dios entre a ellos. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos, amados? Gloria a Dios. Leemos la palabra, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Eclesiastés 3, 9 en adelante dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿O he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Verso 9. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello. No se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Damos gracias al Dios maravilloso. Padre buen Dios, que estás en los cielos. Gracias, Señor, en esta hora, amado Dios, porque usted es bueno, Señor, porque usted es grande y poderoso. Y que el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora, amado Dios, hemos leído sus palabras, eterno Rey, le pedimos, Señor, que añadas, Padre Santo, sabiduría, que añadas bendición a través, Dios mío, de estos versículos que hemos leído. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hemos, Padre eterno, amado Dios, venido a este lugar y con un propósito, Señor, de poder
deleitarnos en tu presencia. Oh, amado Dios, ya hemos cantado, hemos ofrendado, ahora queremos escuchar su voz. Habla nuestra vida, habla los que estamos, Dios mío, en este lugar. Padre, presento mi vida ante ti esta tarde, Señor. Padre, como un vaso que usted pueda usar, señores. En el nombre de Jesucristo, pido, Padre eterno, amado Dios, que sea usted reprendiendo todo principado y toda potestad de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Padre, que su libertad entre en este lugar, en el corazón de los que estamos en este lugar, para que su palabra encuentre un lugar especial. En el nombre de Jesús, Padre, que está mi vida, mi corazón y mi mente, Señor, para adorar y bendecir su nombre. Muchas gracias, Señor, en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermanos? Dándole gracias a Dios. Dándole gracias, dígale gracias, Señor. Gracias porque tú has puesto un fin a todo. Bendito sea Dios. El tema de esta tarde se titula El hombre eterno. El hombre es eterno, bendito sea Dios, sea para condenación o sea para vida eterna. De que es eterno, bendito sea Dios. No hay, amados hermanos, bendito sea el Señor, algún alma del ser humano que tenga un fin, amados hermanos, bendito sea el Señor, que ya no va a padecer. Por eso que vemos aquí, amados hermanos, a Salomón, bendito sea Dios, escribiendo estos versículos, bendito sea Dios, entendiendo que Dios, amados hermanos, es perfecto. Que Dios no se equivoca, amados hermanos, cuando decide, bendito sea el Señor, levantar un pueblo en esta tierra para que le adore y le glorifique. Que todos, amados hermanos, ser viviente, bendito sea Dios, le pudiera dar la gloria al Dios que lo creó, bendito sea el Señor. Todos nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios, que fuimos, amados hermanos, hechos, bendito sea el Señor, de parte del Señor. Dios, amados hermanos, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Oiga bien, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero también, amados hermanos, es mortal, terrenalmente hablando. El hombre muere, amados hermanos, en la tierra, bendito sea Dios, pero la eternidad continúa, bendito sea el Señor. En el corazón del hombre tiene que haber esa, amados hermanos, esa certeza, bendito sea Dios, que al partir de este mundo, bendito sea el Señor, esa eternidad continúa, bendito sea Dios. Ahí es la decisión del ser humano dónde quiere pasar la eternidad. Ahí es decisión del ser humano dónde quiere ir, bendito sea Dios, a vivir una eternidad, así con el Señor Jesucristo en la boda del Cordero o pasar a condenación. Es decisión del ser humano, bendito sea. Es decisión del hombre. Por eso Dios le da, amados hermanos, bendito sea el Señor, al ser humano, el libre albedrío para que elija, bendito sea el Señor, qué camino tomar. Ya cuando entra el Evangelio, ya cuando entran los caminos de Dios, ya aquel libre albedrío se le acabó. Ya no puede decir, yo ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque ya tomó una decisión de caminar en los caminos del Dios eterno, bendito sea Dios. Pero vamos a ver la eternidad del ser humano, la eternidad del hombre. Dios, amados hermanos, crea, bendito, es eterno, es que es el Todopoderoso, es el Creador de todo. El salmista David lo expresa, bendito sea Dios, que Él es grande, que Él es, usted haya leído los salmos, bendito sea Dios, y usted va a ver a David cómo Él expresa, amados hermanos, refiriéndose al Dios Todopoderoso. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Bendito sea Dios, porque David conocía, amados hermanos, de cerca al Dios grande y maravilloso. Ese Dios que usted y yo adoramos y exaltamos cada vez que, amados hermanos, estamos juntos en este lugar o cuando estamos por allá, bendito sea Dios, exaltamos y adoramos a ese Dios que es perfecto, bendito sea Dios. El Salmo 135, el salmista, amados hermanos, hace una expresión referente, bendito sea Dios, a este tema, bendito sea Dios, de la perfección del Señor. Salmo 135, bendito sea Dios, versículo 13. Vea lo que el salmista dice, bendito sea Dios. Grande y maravilloso es Dios. Dice el salmista. Oh Jehová, eterno es tu nombre
Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo. Oiga bien, amados hermanos, y se compadecerá de sus siervos. Allá hay, amados, unas dos expresiones que David menciona, amados hermanos. David dice: oh Jehová, tú eres eterno de generación en generación. Dios, tú juzgarás a tu pueblo, aquellos que te siguen, aquellos que te adoran. Pero vas a cuidar de tu siervo. Hay una comparación diferente, amados hermanos, del siervo, del servidor, que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es que usted y yo, amados hermanos, somos llamados siervos, ¿verdad? Y siervas del Señor. Siervos, servidores del Dios viviente. Somos servidores, amados hermanos, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso. Bendito sea el Señor, que un día nos rescató de donde estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora venimos a los caminos del Señor a servirle, amados hermanos, con gratitud, en agradecimiento por la salvación que nos ha regalado, por ese amor tan grande, amados hermanos, que puso, bendito sea el Señor, en su Hijo amado, para venir a rescatarnos. Bendito sea Dios, de esa, amados hermanos, tiniebla donde estábamos nosotros. Entonces, el hombre es eterno, lo piensa el hombre que cuando ya se murió se acabó todo, porque eso es la confusión del ser humano. Bendito sea Dios, dice: ya muerto se acabó todo. Y hay otro que va más allá, dice: ha muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ha escuchado ese dicho usted? Pero lamentablemente Dios no viene por perros. El Señor viene por seres humanos que Él hizo. Bendito sea Dios, para que le alabaran. Bendito sea Dios. El Creador, amados hermanos, sopló aliento de vida en el ser humano. Dios sopló aliento de vida en el hombre. El hombre, amados hermanos, fue formado de la tierra. Bendito sea Dios. No tenía el ser humano aliento, fue hecho un muñeco, amados hermanos, como cualquier, amados hermanos, alfarero que forma cualquier cosa con barro. Pero Dios quería que aquella figura que Él había hecho, amados hermanos, tuviera aliento de vida. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2. Bendito sea el Señor. Génesis 2:7. Bendito sea Dios. Dice: bendito sea Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? ¿Fue un ser muerto o fue un ser vivo? Entonces dice que fue un ser viviente. Bendito sea Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos vida? ¿Cuántos estamos vivos? Entonces, ¿por qué no adoramos y glorificamos a Dios? ¿Por qué no le damos la alabanza? Bendito sea el Señor. Si hemos sido creados para adorar, para la alabanza del Señor, hemos sido creados para la gloria del Rey de Reyes. Bendito sea Dios. Él forma, amados hermanos, bendito sea Dios, todo lo que ustedes y yo hemos podido ver, bendito sea Dios, con nuestros ojos, y forma al final al ser humano. Hacia el hombre, hacia la mujer, bendito sea Dios, pero lo toma, amados hermanos, de una materia, bendito sea el Señor, de la tierra, del polvo, bendito sea Dios. Somos polvo, por ahí hay un canto que dice: eres polvo, ni eres nada más. El indicado que dice: eres polvo y nada más. Bendito sea Dios. Y aquí en la tierra, amados hermanos, no queremos ni tocar la tierra, muchos de nosotros. Queremos caminar en el aire. Bendito sea Dios, porque nos da miedo a ensuciarnos. ¿Y de dónde somos? El ser humano es tan vanidoso. Cuando Salomón escribe estos versículos que leíamos, él se daba cuenta que todo lo que él había vivido, todas las riquezas que él había tenido, eran vanidades, él mismo confiesa. Que de nada le había servido tener miles de mujeres, amados hermanos, millones y millones de ganado, qué sé yo, amados hermanos, y todo eso lo perdió cuando puso su corazón en los ídolos. Cuando puso su corazón en aquellas diosas, amados hermanos, que él adoró. Bendito sea Dios. Por eso es que, amados hermanos, el ser humano, bendito sea Dios, cuando está arriba, cree, amados hermanos, que ya lo alcanzó todo. Bendito sea Dios. Por eso es que usted y yo debemos de tener cuidado, amados hermanos, y caminar con los pies sobre la tierra. Que somos de la tierra, y para la tierra vamos.
Este cuerpo se va a consumir en la tierra. Este cuerpo se lo van a comer con los gusanos, bendito sea Dios. Y muchas hermanitas, los gusanos les tienen miedo. No lo pueden ver ni en la televisión, ni en una revista, ni en un papel pueden ver un gusano. Imagínense, nosotros somos un gusano, prácticamente. Le tenemos miedo a la muerte, pero entendamos, amados hermanos, que Dios pone un fin, una eternidad, perdón, al corazón del ser humano. El hombre tiene que entender, bendito sea Dios, de que somos eternos. Dios creó al hombre eterno. Dios lo hizo eterno ahí mismo en Génesis, bendito sea Dios, capítulo 1, versículo 26 y 27, vean lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios, dice, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vuelve a repetir otra vez: varón y hembra lo creó. La Biblia es clara, es perfecta. La Biblia, amados hermanos, no se confunde. La Biblia no le da espacio a otra cosa, bendito sea Dios, sino que lo que está allí es así, bendito sea Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios, o sea, parecidos a Dios, o sea, similares a Dios. Oiga, amados hermanos, o sea, que el hombre no es cualquier cosa. El hombre no es cualquier arrastrado, bendito sea Dios. El hombre que se deja que el diablo lo arrastre. El hombre que se deja que el diablo le meta licor, que le meta marihuana, que le meta de droga, que le meta de todo, bendito sea Dios. Pero si el hombre ve y se va a la Biblia, se va a dar cuenta que es un ser especial ante los ojos de Dios. Ahora, cuando el hombre viene y conoce esta verdad y abre su corazón a Dios, esa vida tiene más valor todavía, porque viene algo especial del cielo, y la sangre del Cordero limpia aquella vida de toda mancha de pecado, bendito sea Dios. Y aquella eternidad viene a ser completa como Dios la quiere, bendito sea Dios. Entonces el hombre es eterno. El hombre tiene vida, amados hermanos, por la eternidad. Ahí depende de usted y de mí si a dónde queremos ir a terminar nuestra eternidad. Si ir a sufrir, amados hermanos, allá al tormento, al castigo eterno, o ir a gozar, amados hermanos, con el Señor Todopoderoso. La iglesia está invitada a una boda, bendito sea el Señor, que pronto, amados hermanos, sonará esa trompeta para que los invitados asciendan al cielo a ir a ese lugar glorioso. El que no quiere recibir al Señor, el que no quiere caminar en los caminos de Dios, que el que no se quiera afirmar, solamente va a ver que los invitados llegan a ese lugar, pero él y ella no van a poder ir porque no se preparó. Por eso es que el hombre tiene que prepararse y buscar al Señor. La semejanza es igual a parecido. Semejanza en la Biblia es igual que parecido, se parece. Somos parecidos a Dios. Vea, imagínense, amados hermanos, usted da, pero Dios no es hombre. Dios no es ser humano, Dios no es, Dios es espíritu, sí. Cuando la Biblia hace que el hombre, amados hermanos, es parecido a Dios, está hablando de que en los hechos, lo que Dios pide, que el hombre tiene que ser igual que Dios. Un Dios de compasión, un Dios de amor, así quiere que nosotros seamos compasivos, de amor, amados hermanos, y temerosos de Dios. La condición de mantener esa eternidad. ¿Cómo podemos mantener esa eternidad entre nosotros? Porque esa eternidad, amados hermanos, puede, como lo vuelvo a decir, puede variar, se puede ir para la izquierda o puede ir a la derecha, bendito sea Dios. ¿Cómo podemos mantener, amados hermanos, que no se despille, bendito sea Dios? Grande y maravilloso es Dios. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17 nos habla y dice, bendito sea Dios. Vean lo que dice Dios cuando hace estas palabras. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente, ¿qué pasará? Una advertencia para el ser humano, una advertencia para nosotros. Dios nos ha puesto todo, todo está ahí, todo está servido, pero hay cosas que usted y yo no las podemos tocar. Hay cosas que usted y yo no las podemos tocar, porque el día que toquemos eso, vamos a morir. O sea, el día que desobedezcamos a Dios, podemos morir. El día que no atendamos la voz de Dios, amados hermanos, vamos a morir. Entonces, ¿cómo retener, amados hermanos, esa eternidad con nosotros? Eternidad eterna en los cielos con Dios, obedeciendo su palabra. Aleluya. Caminando en su verdad, dejándolo guiar por Dios, dejándolo que Él sea nuestro guía, bendito sea Dios, y que su Espíritu lo lleve a toda verdad y a toda justicia. Adán y Eva fueron advertidos. Adán y Eva, Dios les dijo que todo, todo está ahí. Todo pueden tocar, comer. Pero hay un árbol que no lo pueden tocar. Hay algo que ustedes no lo pueden tocar, porque el día que ustedes lo hagan, van a morir. ¿Y qué pasó? Rápidamente, amados hermanos, llegó el enemigo con astucia. Porque para que, amados hermanos, el hombre peque, tiene que haber alguien que lo insta a que vaya a hacer el pecado. ¿Y quién es ese maligno? El maligno, Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda. Él es el que viene, amados hermanos, bendito sea Dios, con dardos a la mente, bendito sea, pensamiento de ir a pecar, de ir a hacer lo malo, de hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos vea, amados hermanos, con desprecio. Para que Dios no nos tome en cuenta, bendito sea Dios, para que Dios lo vea de lejos, bendito sea Dios. Pero como usted y yo somos lectores de la Biblia, sabemos lo que a Dios no le gusta. Sabemos lo que a Dios no le agrada y por eso lo guardamos, bendito sea Dios. Cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esos deseos de pecar, esos deseos de hacer lo malo, los acordamos de la advertencia de Dios. Que el día que pecare moriremos, bendito sea Dios. No comeréis ni tocar el árbol de la vida. Oiga bien, esa era la advertencia para esta pareja, bendito sea Dios. Número 2, la eternidad interrumpida. Esa eternidad, amados hermanos, es interrumpida, como les decía, por alguien, bendito sea Dios. En Romanos capítulo 6, 23, un versículo conocido, habla la Escritura acerca, amados hermanos, de esa eternidad interrumpida. Bendito sea Dios. Oiga lo que dice. Porque la paga del pecado, dijo Pablo, es muerte. Más la vida de Dios es vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. O sea que el que peca, amados hermanos, está muerto. El que esté en pecado está muerto. Bendito sea Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si practicamos algún pecado y no pedimos perdón, estamos muertos automáticamente. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque esa es la paga de la muerte, del pecado, perdón. El maligno ha venido, bendito sea Dios, para que el hombre peque, para que el hombre le falle a Dios. Pero ahí tenemos al ayudador de nosotros. Ahí tenemos aquel que nos da vida eterna, bendito sea Dios. Más la dádiva o más la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que busca al Señor obtiene la vida eterna. El que se acerca a Cristo obtiene las salvaciones. El que busca la presencia del Señor puede obtener la vida eterna, pero el que no lo quiere hacer está muerto. Bendito sea Dios. La eternidad interrumpida. O sea que esa eternidad, ese corazón ya fue interrumpido, bendito sea. Adán y Eva le llegó esa intervención. ¿Por qué? ¿Por qué se les interrumpió esa eternidad? Por la desobediencia, porque no quisieron atender la voz de Dios. Adán desobedeció, condenándose a sí mismo a morir. Adán desobedeció la advertencia de Dios. Si usted y yo desobedecemos la advertencia del Señor, ¿qué nos va a pasar? Vamos a morir, ¿verdad? Y si nos preguntamos, ¿queremos morir? No.
Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Por qué? Porque la vida es bonita. Imagínense más cuando nos damos cuenta que allá en el cielo, bendito sea Dios, hay mares de cristal, que hay de oro. Oiga bien, van a ser la hermanita que le gusta el oro, allá se voy a andar forrado de oro. Bendito sea Dios. La hermanita que le gustaba ponerse cadenita de oro, que le gustaba usar que le gustaba usar aretes, cadenas. Había algunas que hasta en los pies andaban rollos, amados hermanos, de alambre amarillo, bendito sea Dios. Eso es pura vanidad terrenal, bendito sea Dios. Allá en el cielo hay calles de oro, allá más que nada por oro original, bendito sea Dios. No chapa como el que hay en esta tierra, bendito sea Dios. Así que deben de esforzarse, debemos de esforzarnos para ir a ver esas maravillas que el Señor tiene allá en el cielo. Génesis 3:19, ¿qué dice? Vea bien, Génesis 3:19. Grande y maravilloso es Dios. Dice la Escritura: por la desobediencia, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vas a volver. O sea que, amados hermanos, Dios no formó aquella criatura, bendito sea Dios, para ponerle en un cuadro de vidrio, bendito sea Dios. No formó aquel ser, amados hermanos, bendito, para estarlo viendo tan bonito que lo había hecho. No, lo formó con un propósito. Lo hizo con un propósito. Usted y yo, amados hermanos, fuimos hechos con un propósito. ¿Sabe por qué? Si Dios no lo hubiera hecho con un propósito en la vida que tuvimos mundana, ahí hubiera permitido Dios que el diablo los matara. Pero el amor de Dios fue tan grande, o es tan grande, que nos ha permitido que estemos, amados hermanos, hoy caminando en su verdad, para que testifiquemos de dónde Él nos ha sacado. Que el enemigo lo buscaba para matarnos, para destruirnos, pero Dios, amados hermanos, tuvo misericordia de nosotros y los tiene ahora sentados en silla de honra, bendito sea Dios. El amigo que está con nosotros, la amiga que está con nosotros, esta es la oportunidad que ella pueda estar en los buenos caminos del Señor. Porque mire cómo es la vida, ¿verdad? Dios le dijo: si del polvo te hice, para allá te vas a ir de regreso. No te preocupes, y hoy por andar desobediente te va a tocar sufrir para comer. Hoy por andar desobediente vas a desvelar, te vas a buscar los dólares y no te vas a querer congregar. Por andar desobediente le vas a poner amor a los dólares y no te vas a congregar de vez en cuando. Oiga bien, el hombre como este es desagradecido, amados hermanos. Que Dios le da la oportunidad, bendito sea el Señor, le presenta todo, pero el hombre se inclina siempre por el mal. Y están en la iglesia. Aquí los tenemos, bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque aquí se cumple la palabra que el corazón del hombre era, dice la Escritura, que era solamente amar en aquel tiempo, antes de que viniera el diluvio. Y hoy en los días, amados hermanos, desde el día de la gracia estamos igual. El hombre siempre se inclina por lo terrenal, bendito sea Dios. No le interesa lo celestial, no le interesa su salvación. Es lamentable, bendito sea, poder ver hombres, mujeres, amados hermanos, bendito sea, que viven una vida de apariencia nada más. Se les olvida de dónde somos tomados. Se les olvida, amados hermanos, que hay una eternidad esperándonos. Hay una eternidad, bendito sea Dios. No pensemos que al morir se acabó todo. Allí es donde empieza la vida. Cuando el hombre muere, ahí empieza la verdadera vida. Nosotros nos alegramos cuando un niño nace. Cuando nace un niño, va, que nos alegramos, qué bonito, empieza a vivir, decimos, no, empieza a morir. Porque ese cuerpo tiene que ir a crecer y desgastarse para empezar a vivir la realidad. Para empezar a vivir la eternidad, hacia donde se dirigió durante tenía vida. Durante el pasar por la escuela de la vida, él tuvo que tomar una decisión, dónde ir, qué dirección tomar. Ahora nosotros ya sabemos para dónde nos dirigimos. Por eso debemos inculcarle a nuestros hijos cuál es nuestro destino. Enseñarles a ellos, amados hermanos, que hay una eternidad.
que así como nació, también va a morir un día. No hay que tenerle miedo a decirle a los niños, bendito sea Dios, hablarles de la muerte. Hay que hablarles de eso. ¿Por qué? Bueno, usted dirá, pero lo vamos a asustar. No, si usted tiene sabiduría, le pide sabiduría a Dios, usted va a saberlo hacer, bendito sea Dios. Para que ellos vayan con aquella mentalidad y cuando crezcan, crezcan con el temor a Dios. Gloria a Dios, así tiene que ser. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si en la escuela de la vida usted y yo no enseñamos a los niños, a los hijos de nosotros, al temor a Dios, cuando sean grandes van a sufrir. Y usted y yo vamos a llorar. Y vamos a culpar a Dios. Y vamos a decirle, Señor, ¿y por qué si yo te sirvo? Señor, ¿y por qué si yo te servía? Sí, pero cuando estaba pequeño no lo corregiste. Cuando estaba pequeño no le enseñaste lo bueno y lo malo. No le dijiste que era malo estar todo el día en el teléfono. No le dijiste que estar todo el día en un juego satánico lo iba a llevar a la condenación. Porque ahora los muchachitos pasan a más semanas 24 horas sin dormir pegados ahí, mire. Y el diablo acabándole la mente y poniéndolos más rebeldes contra los padres. Ahí es donde Jesús dijo, yo no vine para traer paz a la tierra. Ahí yo vine para poner espada el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Por eso es que usted y yo debemos, amados hermanos, desde pequeño instruirlos a los muchachitos. Porque el proverbista dijo, enséñale al hijo el camino del recto para que cuando sea grande no se aparte, bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es grande, y Él pone en usted y en mí, amados hermanos, el querer como el hacer. No, pero es que lo me va a decir, si le pongo mano fuerte, me va a llamar la policía y me va a meter preso. Eso es lo que el diablo dice. Esa es la amenaza del diablo. Amados hermanos, ese es el chantaje del diablo. Porque el diablo para chantajear es experto. Mantiene amenazado a los padres, y los padres pues tienen que arrodillarse a los hijos. Los padres tienen que arrodillarse a los hijos y decirles, perdona a los hijos, oiga bien cómo está la situación. Pero cuando usted depende de Dios, cuando usted dependemos del Señor, vamos de rodillas y le decimos al Señor, en tus manos estamos. Y usted va a hacer conforme a su voluntad. Y aquí está mi familia, aquí están mis hijos, tómalas en tus manos y haz tu obra, Padre. Y usted verá cómo Dios va a empezar a cambiar la vida del más pequeño que sea, pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cuando usted y yo somos ejemplos para obedecer la palabra. Pues no, porque vea, Adán y Eva ya desobedecieron lo que el Señor le dijo. ¿Qué le pasó a Adán? A sufrir. A sufrir para poder comer, bendita edad de comer a todos sus hijos. Imagine que él sabía Adán de andar con un machete en el campo. Él solo estaba acostumbrado a estarle poniendo nombre a los animalitos. Qué bonito este se va a llamar así. Este se va a llamar así. Pero el problema fue cuando pecó. Ahí vio todo negro. Le dio pena y se escondió. Porque el que peca, amados hermanos, huye sin que nadie lo persiga. Bendito sea Dios. Para vivir, amados hermanos, temporalmente, labrando la tierra, él tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Un querubín, amados hermanos, centinela, guarda el árbol de la vida para que no alargue su mano y viva para siempre. Un querubín puso Dios en la entrada, bendito sea el Señor, del huerto del Edén, y ahora Adán no puede entrar ahí. No pudo entrar porque él miraba que se paseaba un ángel ahí con espada cuidando y guardando aquello sagrado que Dios te había formado en ese lugar. Bendito sea Dios. Número 3, los dos lugares eternos. Mateo capítulo 7 versículo 13, veamos los dos lugares eternos. Grande y maravilloso es Dios. Poderoso es el Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Mateo 7. Gloria a Dios. Verso 13 dice. 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
y muchos son los que entran por ella. Verso 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No tenemos, amados hermanos, que andar buscando más. No tenemos que andar buscando, amados hermanos, preguntándolo qué debo hacer para entrar al cielo. Aquí está la Biblia, aquí está la palabra del Señor. Tratar de entrar por esa puerta estrecha. Aquí en la tierra hay puertas de muchas medidas. Hay puertas anchas, hay puertas angostas, hay puertas muy chiquitas. Pero la puerta del cielo es una nada más. Solamente es una. Y dice la Escritura que es estrecha. Y dice la Escritura que pocos la hallan. O sea que, amados hermanos, usted no piense que esos estadios que se llenan, que esos auditorios que están llenos de gente, toda esa gente va a entrar al cielo. Usted preocúpese. Y yo, por entrar por esa puerta. Porque el camino es espacioso. El camino, amados hermanos, es como que fuera a la mitad de un precipicio que está hecho ese camino. Y ese camino es angosto. En ese camino solo es una ida, no tiene doble vía. No viene nadie de regreso, solo es para caminar para adelante. Ese camino no es como estas carreteras que tienen doble sentido, que usted se perdió, se da vuelta y se regresa. Ahí no puede dar vuelta. Porque si da vuelta se va a ir al precipicio y no va a salir de ahí. Por eso es que tiene que caminar, bendito sea Dios, recto. No pueden caminar dos a la par tampoco. No pueden ir tres a la par, bendito, sino que tiene que ir una sola persona, porque ese camino es muy angosto. Y la puerta es muy estrecha y hay que entrar por esa puerta, porque allá es donde está la vida eterna. Porque allá es donde está la vida eterna. Y allá, amados hermanos, es donde usted y yo debemos procurar entrar, bendito sea Dios. Por eso es cuando Dios trae la palabra, amados hermanos, que los pega, que los calos, te diga la gracia, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque quieres que yo entre por esa puerta, bendito sea Dios. Porque caminar por el otro camino es muy, muy fácil. Estar por el otro camino, amados hermanos, muy fácil, bendito sea Dios, tranquilo. Ahí no hay que preocuparse. En cierta ocasión dijo un hermano: esto no es de preocuparse, es de tomarlo suave. Esto no es de darse prisa. Oiga, amados hermanos, cuando usted escucha un varón así, hablar así, usted tiene que pensar: ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tenemos que, amados hermanos, poner nuestra mirada al blanco perfecto. Porque si nos desviamos para otro lado, vamos a perecer, bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? En las dos eternidades. La eternidad eterna con Jesucristo es angosta, cuesta. Cuesta caminar por este camino. Cuesta caminar, bendito sea Dios. Pero hay alegría, hay gozo, porque sabemos que al final tenemos una recompensa. Aunque haya espinas, aunque haya tropiezos, aunque haya, amados hermanos, cosas que lo quieran detener, usted y yo vamos a tratar de saltar esa brecha, esa barrera, a pasar al otro lado, porque adelante nos espera nuestra recompensa. Adelante está la recompensa de aquellos que se esfuerzan, bendito sea Dios. Porque en el camino ancho, amados hermanos, ahí es tranquilo. Yo aquí puedo estar, amados hermanos, en la iglesia tranquilo, bendito sea Dios, sin preocuparme de nada. Vengo cuando quiero, si quiero oro, si quiero leo la Biblia, si quiero cantar un canto, me lo canto, si no me canto una música mundana. Es el camino ancho. Estoy adentro y estoy afuera. Con un pie adentro y con un pie afuera, bendito sea Dios. Cuando vengo al culto me siento y me duermo. Porque no vengo, lo que vengo es el camino ancho. Oiga bien. Pero el camino angosto, amados hermanos, en que usted ha trabajado 8 horas sudando todo el día bajo el sol, usted se viene a este lugar y cuando viene aquí viene cansado, muerto de cansancio, pero cuando se arrodilla y se levanta, le dice: juega el cansancio, porque este camino es suyo, amados hermanos. El esfuerzo tiene su recompensa, bendito sea Dios. Esa eternidad, amados hermanos, bendito sea Dios, es de recompensa del Señor. El Señor paga bien. ¿A quién más le sirve? Oiga bien esto.
El Señor paga bien a quien mal le sirve. Porque nosotros somos malos servidores. Somos malos, amados hermanos. No servimos como Dios quiere que sirvamos, bendito sea Dios. Por eso Él dijo, amados hermanos, en cierta ocasión, ven, siervo mío, en un poquito me fuiste bien. Pasa el gozo de tu Señor. El Señor no es como nosotros. El diablo es lo contrario. Usted le sirve bien, se hace todo lo que el diablo le dice y al final lo condena y lo manda al infierno. Eso es lo que hace. El Señor es al revés. Por eso, ¿por qué no caminar por ese camino estrecho? Hay recompensa, hay por qué esforzarse. El amigo esta noche tiene que recibir al Señor, porque si no, bendito es el camino que va caminando, corre peligro. Bendito sea Dios. Las dos eternidades. Número uno, la salvación eterna. Vea, Cristo reanuda la eternidad. Cuando el diablo, amados hermanos, interrumpió la eternidad del ser humano, estaba todo perdido. Todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque vino el maligno, amados hermanos, interrumpió la eternidad de la creación de Dios, del hombre creado por Dios. Pero Dios no se iba a quedar así nada más. Dios no se iba a quedar, amados hermanos, bendito sea Dios, con aquello que el maligno, el enemigo había hecho con su creación, con su pueblo, con aquello que él había formado para que le diera la herencia de salvación, bendito sea Dios. Dios tenía que seguir tratando con la humanidad hasta que llegó el día, amados hermanos, que vino alguien del cielo a rescatarnos. Por eso dice Juan 3:16, y usted bien lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios, amados hermanos, dio a su Hijo amado, para que todo el que en Él crea no se pierda y que tenga la vida eterna. No está todo perdido. El diablo pensó que había ganado cuando metió la cizaña, cuando metió el pecado en la primera pareja. Él pensó, aquí le terminé el negocio a Dios. Pero se fue mal. Se fue mal, bendito sea Dios, porque Dios a él mismo lo creó también. Y él, amados hermanos, no tiene poder como el que nuestro Dios tiene. Tiene el poder que Dios le ha dado, es limitado. Es limitado, es para que prepare su iglesia para que entre al cielo. Porque para eso le ha dado poder, no es para otra cosa. Para que su iglesia se prepare, porque de aquí no tenemos alguien que lo llamamos, de aquí no tenemos con quién pelear. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Si aquí no tenemos un enemigo, amados hermanos, que enfrentar, ¿cómo lo vamos a preparar para entrar por ese camino estrecho? O por esa puerta estrecha. Por eso Dios le deja un poder limitado para que su iglesia tenga confrontamiento y los preparemos para entrar al reino de los cielos. Porque hay una eternidad que ir a disfrutar, bendito sea Dios. La eternidad con Cristo es la primera eternidad. El camino con Dios es una eternidad, bendito sea el Señor, que el cristiano debe de andar todo el tiempo. Es una eternidad caminar con Dios. No es por unos días, no es por un rato, no es para pasar el tiempo, no, es por una eternidad. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dijo estas palabras. Oiga bien lo que el apóstol Pablo dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque dice el 2, ¿por quién dice también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia.
Paciencia. ¿Y la paciencia produce qué? La prueba. La prueba, oiga bien. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos, por nosotros. O sea, amados hermanos, cuando usted y yo, bendito sea Dios, viene el enemigo con esa tentación de ir a fallar, que le fallemos a Dios, acordémonos del sacrificio del Señor. Acordémonos que estas palabras que nos da el apóstol Pablo, amados hermanos, que los alienta a no desmayar, que los alienta a mantenerlo firme, que los alienta, amados hermanos, a no claudicar, bendito sea Dios, contra la voluntad de Dios, sino que manteniéndolo firme, porque, amados hermanos, empezamos con la fe. Baja la esperanza, bendito sea Dios. Y todo viene, todo eso que usted y yo anhelamos trae consecuencias. Oiga bien, ¿va a haber prueba? Sí. Después, cuando usted tiene fe, cuando usted se aferra a la fe, usted va a tener pruebas. Usted va a tener enfrentamientos para ver si su fe es verdadera, bendito sea Dios. Su fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque queremos entrar a una eternidad con el Señor. Y la esperanza no avergüenza, dijo Jesús, dijo Pablo. Entonces, amados hermanos, o sea, en otras palabras, la fe no avergüenza. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, sabemos que veremos a nuestro Redentor. Sabemos que lo veremos, como dijo Job. De oídas te había oído, pero ahora sé que es verdad. Ahora sé que es verdad tu existencia. Porque él vio que todo le quitó el diablo. Pero cuando Dios le regresa 4 veces lo que él tenía, entonces se dio cuenta de que el Dios que él servía era un Dios verdadero. Era un Dios que no falla, era un Dios que no se queda con nada. El principio de la eternidad, Juan 5:24. ¿Cómo empieza la eternidad para el ser humano? Bendito Dios. Juan 5:24, bendito Dios. Vea lo que dice. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se inicia la vida eterna? ¿Cómo iniciamos la vida eterna? Creyendo en el Señor. Creyendo y viviendo su palabra, bendito sea Dios. Creyendo, amados hermanos, de que Él es la vida y que Él es la eternidad. Y que Él mora por los siglos de los siglos en todos, amados hermanos, en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Él es la eternidad perfecta en nosotros. No pasamos, estábamos muertos, ahora tenemos vida. Estábamos perdidos, ahora encontramos el camino. Veamos lo que dice en Corintios, 1 Corintios 5:17. Bendito sea Dios. 1 Corintios 5:17. Perdón, no es 5:17. Bendito sea Dios. No es 5:17, no tiene 17 este versículo, este capítulo. Bendito sea Dios. Es 2 Corintios, vamos a ver. Creo que está mal esta cita. Pasamos, lo soltamos esa mejor, bendito sea Dios. Porque no estoy. Vamos a Romanos 8:1. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en pie en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos, verdad? Qué bonito es estar en el Señor. Pero aquí viene lo bueno. Lo segundo del versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para poder estar, amados hermanos, bendito sea el bien con el Señor, tenemos que andar conforme al Espíritu Santo.
¿Y qué quiere el Espíritu Santo que ande, que andemos nosotros? ¿Cómo quiere que andemos nosotros? Que andemos buscando santidad, que andemos en la verdad, que caminemos recto, que seamos sinceros, que seamos temerosos de Dios. Cuando una persona, cuando un creyente, amados hermanos, tiene el temor de Dios, se guarda para el Señor, el Espíritu Santo mora en la persona. Porque si no mora el Espíritu Santo, entonces mora otro espíritu en esa vida, bendito sea Dios. Ya vamos concluyendo. La eternidad con Cristo. Bendito sea Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Bendito sea Dios. Maravilloso Jesús. Primera Tesalonicenses, bendito sea Dios. Grande y maravilloso es Dios. Gloria a Jesús. 4, 13 y 18. Bendito sea Dios. Dice, bendito. Tampoco dice, queremos que, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, amados hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados hermanos, el fin viene. La trompeta tonará en breve. Si usted y yo, amados hermanos, no sabemos para dónde vamos, esta es la noche que le podamos perdón a Dios. Y le digamos, Señor, perdóname porque estaba perdido. Porque yo decía que era cristiano, pero no sabía para dónde iba. Porque yo profesaba que era evangélico, pero no te conocía, bendito sea Dios. El amigo, la amiga que está con nosotros en esta noche, póngase de pie, amados hermanos, en la iglesia, puede recibir al Señor. Dios es maravilloso, hay eternidad en el corazón del ser humano. El hombre es eterno, no confundamos, no pensemos que porque la persona muere ya se acabó todo. Muchas veces decimos que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santo seno. No sabemos qué pícaro fue. No sabemos cómo puede sin vergüenza, y estamos pidiéndole que esté descansando en paz. Solamente Dios conoce el corazón y la vida del ser humano. Esta es la noche cuando el hombre o la mujer que está aquí con nosotros, que no ha recibido al Señor, puede venir a los caminos del Señor. La muerte no avisa, la muerte no va a pedir permiso. Ella llega, bendito sea Dios, y se lleva a quien Dios manda acá a llevar. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien en esta hora que quisiera entregar la vida al Señor? Hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor. Hay eternidad en el corazón del hombre. Padre buen Dios que estás en los cielos en esta hora, Dios mío. Señor, gracias te damos, Dios mío santo, por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos dado la fuerza y la fortaleza, Padre eterno, para poder, Dios mío amado, venir, Señor, bendito Dios, y darte adoración y estar en tus caminos, Dios. Gracias, Padre santo, porque tú has puesto en nuestros corazones, Dios mío, una eternidad, Señor, de ir a gozar en tu presencia. Ayúdalo a mantenerlo firme, ayúdalos a caminar bajo tu verdad, ayúdalos, Dios, a mantenernos en tu Espíritu Santo, señores, que nada los detenga, Dios mío, que el problema no sea obstáculo para servirte, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en esta hora, Padre amado, que en nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, bendito Rey. En esta hora, Dios mío, te damos la gloria, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, señores. Gracias, Dios mío, amado, bendito Dios. ¿Para quién, amados hermanos? Bendito sea Dios. Vamos a orar para despedir, bendito sea el Señor, el servicio, ya que
se me encomendó, ¿verdad?, que oremos para cerrar este servicio. Ve una vez más, si hubiera alguien que quisiera que oremos por su vida, todavía el altar está abierto. Puede pasar adelante y con gusto juntos oraremos al Señor. Vamos a orar para que Dios nos guarde y nos lleve con bien a nuestros hogares. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias, Dios mío amado. Señor, así como llegamos a este lugar, queremos regresar a nuestros hogares, Padre, gracias. Guárdalos, llévalos con bien de regreso, Dios mío. Bendiga las amistades, Padre, que estuvieron con nosotros. Guárdales, cuídales, Dios mío. Denles otra oportunidad. Sígales ayudando, señores, que en el día que usted, Padre eterno, ha determinado salvarles, Padre, sea usted haciendo su obra en su vida. En esta hora, Dios santo, gloria a Dios. Vamos a orar, bendito sea Dios, por el hermano Noel, bendito sea Dios. Sabemos que vea, él está estorbado de salud, pero los que hemos creído del Señor, sabemos que no hay nada imposible. Padre y buen Dios que estás en los cielos, vamos a la iglesia todos juntos orando por este niño, bendito sea Dios. Todos con fe, vamos a romper ese espíritu de enfermedad, de estorbo, que está estorbando la salud, bendito sea Dios, este muchacho. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, señores. Padre, venimos, Dios mío, Padre, pidiéndote, Señor, Padre, por el poder de tu palabra. Padre Santo, usted le ha dado poder a la iglesia, usted le ha dado autoridad, Dios mío, Padre, a la iglesia, Señor, para poder, Dios mío, reprender, para poder atar, Dios mío, todo eterno, Dios, Espíritu, Dios mío, contrario a tu verdad, Señor amado, en esta hora, Dios mío. Mira, Alexis, Señor amado, este jovencito, este niño, Dios mío, Padre, que esté estorbado, desconozco que sea, Dios mío, pero todo espíritu, Dios mío, que esté estorbando este cuerpo en esta hora, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, lo reprendemos por el poder de tu palabra, Señor eterno, en esta hora, Dios mío, sale, Señor eterno, toda dolencia, Dios mío, todo estorbo, Dios amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, Señor amado. Glorifícate en esta noche, Dios mío. Glorifícate en esta hora, Padre Santo, Dios amado, señores. Oh, bendito Dios del cielo, señores. Padre, usted dice en su palabra, Padre eterno, que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús será hecho, Dios mío. En esta hora pedimos la sanidad, pedimos restauraciones de esa salud, señores, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor amado, en el nombre de Cristo, lo declaramos sano, señores, en el nombre de Jesús. Padre eterno, ha sido hecho porque usted así lo ha determinado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre santo, amado Dios, gracias, señores, gracias, Padre, porque usted hace, Dios mío, lo que nosotros no podemos hacer, señores. Usted hace, Dios mío amado, lo que nosotros, amado Dios, somos incapaces de hacer, señores. Gracias, Señor, en esta hora, amado Dios. Gracias por tu pueblo. Despídelos en paz de este lugar, señores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén en esta